Thank you.
colombiano, muy colombiano, trovando en esta parroquia. Muy orgullo siento yo con la grandeza de Antioquia. ¿Es la grandeza de Antioquia la que viene a contestar? Aquí tienen los primeros, no se vaya a equivocar. Thank you.
1980, la FEDON, y el 2 de noviembre de 1980, con el nombre, repito, de Naturexpo 80, el Centro de Exposiciones y Convenciones quiso vincularse este año de una manera especial al desfile de silleteros, y además de la carroza que va a desfilar, otorgó un premio especial a la creatividad, o sea, no una categoría especial de silleta, sino a quien se consideró por parte del jurado que había desplegado imaginación y arte creativo. Y ese premio especial del Centro de Exposiciones y Convenciones de Medellín se le adjudicó a Rodrigo Soto. De manera que ahora veremos a todos los ganadores desfilar, y ya nos dice María Patricia Echavarría, la directora de Turismo y Fomento, que va a aparecer en la esquina de la playa el desfile de silleteros. Esperemos entonces que llegue acá para escuchar las palabras de la primera autoridad del... La responsabilidad y el éxito del 23º desfile de silleteros 1980. La abogada María Patricia Echavarría, directora del Departamento de Turismo y Fomento de Medellín, quien a pesar de que hace relativamente poco tiempo desempeña ese cargo, logró con su equipo, con su dinámico equipo y con ese espléndido patrocinio de empresas, instituciones y autoridades, salvar las graves circunstancias negativas que pesaron sobre el desfile. Con un aplauso ahora sí muy grande y muy sincero para María Patricia Echavarría, escuchemos su saludo. Gracias, y quisiera poder darle también a cada uno un abrazo muy sincero, porque Antioquia nos ha colaborado para que lo salvara, para que no lo aplazáramos. Así, amigos, que ofrezco para ustedes este gran espectáculo, porque ustedes son parte de él. Lo salvaron la industria privada y la ciudadanía de Antioquia. Mil gracias. La textura de las flores, la autenticidad
de algunos de los campos. Está integrado por empleados y funcionarios del departamento de Antioquia. Me imagino que un bambuco o un pasillo fiestero para mostrarnos con nuestros aplausos cómo es Antioquia la Grande. Maestro, porque precisamente esta exaltación que estamos haciendo de la antioquianidad pasa por la playa en este 23º desfile de Siguiente. Llegan esos muchachos y esas muchachas y nos muestran
reina departamental del bambuco, la bella Elizabeth del bambuco y de Andrés, representando nada más ni nada menos que la manifestación musical andina por excelencia. El bambuco de Antioquia, el bambuco de la zona andina y el bambuco que todos cantamos y bailamos como antioqueños que somos. Nuestra congratulación.
personal. Tengo cara de gringo. Thank you.
la belleza y la textura de las flores, la autenticidad de algunos de los campos. Está integrado por empleados y funcionarios del departamento de Antioquia. Me imagino que un bambuco o un pasillo fiestero para mostrarnos con nuestros aplausos cómo es Antioquia la Grande. Maestro, porque precisamente esta exaltación que estamos haciendo de la antioqueñidad pasa por la playa en este 23º desfile de silleteros.
auténticos y genuinos descendientes de los pobladores primigenios de Antioquia. Bienvenidos ellos. Y ahora las bellas damas del grupo. Yeah.